podido ser, habéis luchado hasta el final porque el tercer set ha sido súper igualado y creo que esa es la diferencia real, pero bueno, también venías con mucha carga y ha sido complicado. Sí, la verdad que después de un partido de 5-6, de casi 3 horas, las piernas notan el cansancio, pero bueno, sí que es verdad, una vez estás jugando, te olvidas de dolores, te olvidas de todo y nada más que piensas en ganar. Pero a día de hoy son superiores, no solo a nosotros, a Teruel y a cualquiera que se presente. Y bueno, hemos luchado lo que hemos podido y nos hemos dejado el alma y eso es lo que cuenta. Bueno, ¿los ves como campeones o tiene alguna posibilidad algún otro equipo como Teruel, por ejemplo? Bueno, son favoritos, desde luego. En la liga nos han dejado prácticamente ningún punto, solo han cedido 4 sets. Pero en la Copa da sorpresa, ya ha habido otros años que Teruel estaba mejor y yo tenía una sorpresa. Y ya un partido nunca se sabe y en un campo neutro, pues menos todavía. Bueno, de todos modos, tú sabes que nosotros somos incondicionales y son 4 copas del rey consecutivas, que eso parece como que no, que es fácil, pero no es fácil llegar a una fase final. Y aquí se demuestra, y ya una final y una semifinal, bueno, quién sabe, igual la liga, algo mejor. Bueno, sí que es verdad que si acabamos en tercera posición, jugaremos contra Teruel el playoff, todo parece ser, creemos que tenemos alguna oportunidad más contra Teruel. Y bueno, esto es muy largo, hay que ver cómo llegamos a tener playoff, cómo llegan ellos. Y nosotros seguiremos luchando siempre al máximo y dejándolo a piel en cada partido. Pues ya está, la próxima cita, no lo digo yo, lo dice aquí Víctor, uno de los mejores jugadores del equipo, Teruel. Pues nos tendremos que ver en Teruel entonces, ¿no? ¿Este año o qué? Os esperamos allí, vamos, seguro. Nosotros nos apuntamos a todo, tú sabes. Vale, sí, como debe ser, hostia. Muchas gracias, Víctor. Vale, y muy orgullosos del equipo, de verdad. Muchas gracias, me alegro.